La noticia tiene que ver con que ayer se concluyeron los trabajos de pavimentación de la primera de las 5 cuadras que viene a completar la zona norte, en cuanto a que todas esas calles van a estar debidamente pavimentadas a corto tiempo. Sí, tal como vos decías, hemos comenzado la semana pasada con la pavimentación de la primera de estas 5 cuadras, allí en la zona norte de la localidad. La semana pasada hemos hecho media mano y en el día de ayer hemos pavimentado la otra media mano como para ya ir finalizando las tareas en esta primera cuadra, que en este caso se trata de calle Sarmiento entre Guido Spano y José Mármol. Exacto, son una de cinco. Una de cinco, sí, también está previsto en ese mismo barrio pavimentar 2 cuadras sobre calle Rawson, otra sobre Guido Spano y la quinta sobre calle José Mármol. Claro. Marina, lo que decía los otros días es que con esas 5 cuadras prácticamente se cierra todo el círculo y toda la zona norte quedaría pavimentada. Sí, en ese sector de la localidad, una vez que estén pavimentadas esas 5 cuadras, estaría prácticamente cerrado lo que es el anillo de pavimento. La única que estaría quedando pendiente es la cortada Rodríguez Favaro, que está un poquitito más alejada, pero bueno, está dentro de la zona norte. Claro, en ese sector quedaría 100%, sacando esa cortada, quedaría totalmente pavimentado ese sector. Exactamente, sí, siempre obviamente remarcando la importancia y el valor que tiene una obra de pavimento a la hora de mejorarle la calidad de vida a los vecinos, por supuesto. Santi, ¿cuánto lleva, digamos, de secado esa cuadra que terminaron de pavimentar ayer? Generalmente la dejamos entre 20 y 25 días inhabilitada para que el trabajo se respeten los plazos como corresponde, y una vez que pasan esos días ya la habilitamos a la circulación habitual. Exactamente. ¿Esto se hizo con mano de obra contratada? Sí, como venimos haciendo ya hace varios años, con mano de obra de aquí de la localidad, y el hormigón también lo proveen empresas de aquí de la localidad. Que es bueno eso. Esto va por certificación, es decir, ahora que está concluido, está concluida la pavimentación de esta primera cuadra, se envía todo y a partir de ahí viene el desembolso del Gobierno Nacional por la segunda. Exactamente, ya estamos, al mismo tiempo que íbamos ejecutando la obra, ya estábamos preparando toda la documentación para hacer la rendición correspondiente. Una vez que esté preparada la rendición, la enviamos hacia el Gobierno Nacional, teniendo presente que estamos dentro del programa Argentina ACE, así que enviamos toda la documentación, nos hacen observaciones pertinentes en cada uno de los casos, se corrigen en caso de que haya algo de corregir, y una vez que esté todo en regla, nos estarían haciendo un segundo desembolso para poder continuar con la obra. Desde el Gobierno Nacional, en su momento, habían dicho que se pretende que todos estos programas que están en marcha estén culminados antes del 10 de diciembre, que es el traspaso de autoridades, ¿no? Sí, es lo mismo que nos han manifestado nosotros en distintas oportunidades, así que esperemos, lógicamente, por el beneficio de todos los peregrinenses, que sea de esa manera. Exacto. Santi, bueno, cuando llegue, digamos, la autorización, a partir de ahí comienzan con la segunda cuadra. Sí, vamos a estar definiendo en estas próximas semanas cuál va a ser la segunda de las 5 cuadras que vamos a ejecutar, así que una vez que contemos con los recursos lo vamos a poder llevar a cabo. Exacto. Bueno, simultáneamente, ¿qué otros trabajos se están haciendo a nivel de la localidad? Continuamos trabajando en la obra de la remodelación de la plaza. Estimamos que entre mañana y la próxima semana ya vamos a poder sacar toda la malla de advertencia que tenemos colocada en la periferia, como para que la gente ya en estos próximos días la pueda utilizar. Y a su vez continuamos también con los trabajos en el predio del Parque Sur, de la ex Laguna de Cano. También estamos ultimando algunos detalles. Estimamos que en 15 o 20 días estarían los trabajos terminados. Hay que habilitarlo el 27. Exactamente, por eso es que queremos una semanita antes del 27 ya tener todo listo, como para dedicarnos los últimos días a tareas de limpieza y terminar algunas cosas puntuales, pero en su gran mayoría lo más grosso de la obra, lo más amplio ya está hecho. Claro. A ver, esto no debería preguntarlo al aire, pero ¿es verdad que no sobrevivieron los pescaditos? No es verdad. Inclusive nosotros... Ah, qué bueno. Vamos a diario a la obra. Comentario de calle, entonces. es muy factible que haya algunos que no hayan sobrevivido, eso sí puede haber sucedido. Pero nosotros en las últimas horas estuvimos ahí en el predio y hemos visualizado un cardumen, como se dice, porque había aproximadamente entre unos 20 y 30
Así que algunos están dando vueltas, sí. Exacto. Bueno, Santi, a nivel de cordón cuneta, a nivel de instalación en red de gas. Cordón cuneta, en principio la próxima semana estamos retomando con la ejecución de justamente de cordón cuneta en calle Mazzini, entre Vías del Ferrocarril y Nicolás Levalle, que nos había quedado pendiente. A continuación de lo que habíamos realizado en el pasaje 6 de junio y también en Vélez Sarsfield. Eso estaríamos retomando la próxima semana. Red de gas por el momento todavía no, estamos esperando algunas habilitaciones para reactivar la obra. Lo que sí vamos a estar ejecutando en el transcurso de este mes de agosto es la ampliación de la red de desagües cloacales en la calle Belgrano entre Balcarce y Moreno. Exacto, Balcarce y Moreno. Sí. Son dos cuadras ahí. No, es una en realidad, es Belgrano entre Balcarce y Moreno. Perfecto, Belgrano entre Balcarce y Moreno. Santi, un abrazo, gracias por este tiempo. Bueno, no, gracias por el espacio y saludos.